Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político de Crisol de San Felipe, comentario editorial, sea usted bienvenido. Y bueno, pues mire, pues sigue este asunto de del casino, si es conveniente o no que se instale en San Felipe. Y bueno, déjeme decirle que pues realmente en este sentido sigue dividida la opinión, ¿no? Unos están a favor, otros están en contra, pero pues a lo lejos de análisis o de visiones subjetivas, mire, si la policía municipal apenas puede con su trabajo, con lo que ya tiene ahorita, agregar giros negros sería un tanto más cuanto peligroso y darle una carga en una obligación que tiene el gobierno de darle seguridad a los que habitan y a los que están en ese momento, en un momento determinado. El Estado, el gobierno tiene la obligación de brindarle seguridad. Mire usted, acabamos de ver ahí en la prensa y algunos videos en canales de YouTube de este llamado mega operativo. Es lo que se ha venido haciendo allá en Mexicali, dicen en la zona poniente, en donde pues reportan más de 100 detenidos, 110 o algo así, consignan la información en un mega operativo. Y fíjense que le veo ahí pues bastantes fallas, que yo sinceramente no creo que estén dentro de lo que es las normas de Calea. Usted sabe, esto de Calea son una serie de requisitos que tiene que cumplir la corporación en cuanto a controles de la operatividad, y bueno, en ese sentido logran la certificación. Yo no creo que dentro de esas normas de Calea está la forma en que se lleva el operativo, porque mire, se utiliza un camión, según pudimos ver ahí en la fotografía, del Escuadrón Juvenil Deportivo de la Dirección de Seguridad Pública. Es un camión con vidrios y eso pone en riesgo a los a los detenidos, que si pues en un intento de fuga o pierden el control, a alguien que esté perturbado de sus facultades mentales puede romper el vidrio y causarse daño a él y a los demás. Este tipo de camiones, entendemos, deben de ser sin vidrios, protegidos con malla, con alambre pues entrelazado y colocado en las ventanas. Ahora, no sé si usted recuerda el calor que ha hecho en estos días, particularmente el día de ayer. Oiga, es inhumano meterlos a un camión ahí durante hora y media, 2 horas que duró el operativo, ¿no? Entonces, por eso le digo, yo no creo que esté dentro de lo que es Calea. Y si hubiera un motín entre los detenidos, oiga, pues con tan poquitos elementos no lo van a controlar. Han corrido con suerte y qué bueno que así sea, ¿no? O a lo mejor quiere decir que la mayoría de ellos no eran delincuentes, como aseguraron muchos de ellos. Ahora, se permite que sus medios de comunicación suban al camión y tomen fotografías y tomen video de los detenidos, cosa que está mal porque ya quedó en el nuevo sistema que eso está prohibido. Y déjeme decirlo, que yo creo que es válido. De hecho, se ha cuestionado mucho, por ejemplo, al gobierno federal, que presenta a los detenidos relacionados con el crimen organizado, de que si eso es válido o no es válido, si es legal o no es legal. Y bueno, pues ya hay juristas, ya la Suprema Corte incluso se ha pronunciado levemente ahí en ese sentido, de que puede ser anticonstitucional que una persona que no ha sido juzgada, que no ha sido declarada por un juez, se le presente ante los medios. Pero bueno. Y luego, pues según que detuvieron ahí algunos con armas blancas, es decir, cuchillos, y que los mandaron al Ministerio Público, pues rapidito van a salir porque no hay esa famosa flagrancia, rapidito van a salir porque fueron filmados o fotografiados por la prensa y todo ese esfuerzo va a venir abajo. Me da la impresión que estos operativos que está haciendo la Dirección de Seguridad Pública son más que nada para darle material para la conferencia de prensa de tipo López Obrador que hace el alcalde los lunes, supuestamente. Bueno, pero comentábamos acerca de lo que nos está pasando aquí y de que pensamos que no tenemos una policía municipal que responda a las necesidades que se darían si se autorizan giros negros como lo puede ser un casino. Ahora,
Pues hay muchos comentarios y he recibido algunas señalamientos en el sentido de que qué es lo que funciona para el turismo. Mire usted, tenemos el caso de Rancho El Dorado. Rancho El Dorado pues tuvo su época de bonanza, que luego se vino a la baja, y no tanto por los directivos o los que manejan la empresa, bueno, pues, dado de que ellos su mercado lo estaban apuntando hacia Estados Unidos, hacia los retirados, hacia personas con algún tipo de nivel económico y que vinieran a San Felipe, y que ofrecían tranquilidad, sol, aire puro. Porque fíjese usted, dice, no, que el turismo, ¿qué va a hacer el turismo? Muchas veces los turistas lo que buscan es paz, tranquilidad, poder levantarse tarde, poder hacer una caminata por la playa tranquilos, disfrutar de la naturaleza, en fin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen de grandes ciudades, en donde la vorágine pues también es grande. Entonces, vienen buscando paz y tranquilidad. Y entonces aquí se da la impresión de que se dice que qué va a hacer el turismo sin ofrecerles casinos o ofrecerles borracheras en el malecón. Mire, realmente es un turismo que es muy poco, la mayoría es gente local que tiene derecho a divertirse, y ni quiero yo que ya no haya lugares donde se venda alcohol. Yo no, nunca he planteado eso, pero más sin embargo no creo yo que sea la solución casinos para que vengan turistas. Esto es que alguien de esos mismos giros, de ahí del malecón, de ahí de la zona esta de antros, quiere poner un casino. Ese es todo el asunto, y piensa que con ese casino pues va a atraer turismo. Yo creo que no es así. Yo creo que tenemos el ejemplo, como le decía, del Dorado, que lo que le funcionó fue justamente paz, tranquilidad, relax, tranquilidad. Fue lo que pudo y ofrece San Felipe, y lo que está ofreciendo San Felipe. Y ahora tratar de alguien me decía por ahí que Las Vegas, que ciudad de primer mundo, ay, por favor, hombre, y Estados Unidos, pues vean, Estados Unidos están pobrecitos, están que se los lleve el tren. Entonces ya estarle apostando a ese turismo, yo creo que pues no va a resolver mucho la cosa, porque bueno, pues obviamente tiene unos problemas económicos espantosos. Entonces, pues, lo que funcionó en San Felipe y lo que le funcionó y le funcionó muy bien a una empresa como Rancho El Dorado fue ofrecer paz, tranquilidad, relajarse, venirse de la gran ciudad, estar tranquilo, en paz. Claro, pues, donde tomarse una copa, en donde pues, una buena cena, en una terraza bonita con plantas, viendo la salida de la luna, por ejemplo, ahí en el malecón, que son bellísimas, pero no lo que hemos convertido ahora. Entonces, pues eso fue lo que funcionó, y tal vez habría que regresar a ello, ¿no? Tal vez, dado de que no hay el dinero suficiente ni en la iniciativa privada ni en el gobierno para hacer algo distinto, a lo mejor ofrecer esa paz y esa tranquilidad. Probablemente ese pudiera ser el camino, pero bueno, pues cada quien tiene su opinión, la respetamos. Y yo le agradezco mucho el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorques. Gracias. Adiós.